Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Moisés, al igual que anteriormente Abraham y más tarde Samuel y hasta la misma Virgen María, responde a Dios: aquí estoy. La docilidad, la humanidad y la disponibilidad hacen posible que Dios nos revele sus promesas y nos encargue una misión, mientras nos repite como a Moisés: yo estaré contigo. Iniciemos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra jornada con la fuerza y la gracia del Señor, que nos llama siempre al camino de la conversión. Por eso iniciamos reconociéndonos pecadores, y le pedimos humildemente perdón al Señor. Ore poriahu vereko nyamdejara. Ore poriahu vereko nyamdejara. Ore Poriahu vereko Jesucristo. Ore poriahu vereko Jesucristo. Ore poriahu vereko nyamdeja. Ore poriahu vereko nyamdejara. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino, danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro Jetro, el sacerdote de Madián, llevó una vez el rebaño más allá del desierto y llegó a la montaña de Dios, al Horeb. Allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego que salía de en medio de la zarza. Al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó: voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza no se consume? Cuando el Señor vio
que él se apartaba del camino para mirar, lo llamó desde la zarza diciendo: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Entonces Dios le dijo: No te acerques hasta aquí. Quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es una tierra santa. Luego siguió diciendo: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. Entonces Dios le dijo: El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto cómo son oprimidos por los egipcios. Ahora ve, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Pero Moisés dijo a Dios: ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y hacer salir de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le dijo Dios. Y esta es la señal que soy yo el que te envía. Después que hagas salir de Egipto al pueblo, ustedes darán culto a Dios en esta montaña. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor hace obras de justicia y otorga el derecho a los oprimidos. Él mostró sus caminos a Moisés y sus proezas al pueblo de Israel. El Señor es bondadoso y compasivo. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios, hermanos, el Señor ciertamente que se alegra, ¿verdad?, con las personas sencillas, las personas que tienen el corazón abierto siempre a la escucha, a la palabra. Upeala y seas inayandea, así cuando comienza con esta linda introducción que hace Jesús. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, te alabo, es decir, y por eso te alabo, Padre. Estoy contentísimo porque, habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, se las has revelado a los pequeños. Y esto es lo que nosotros tenemos que procurar. Y esta tiene que ser la actitud del Evangelio. La actitud siempre de la palabra de Dios, que es todo, todo es Evangelio, ¿verdad? Porque Evangelio quiere decir buena noticia. Tanto de la historia de la salvación que presenta ya desde el libro del Génesis con Abraham, es en realidad una propuesta siempre del buen vivir, de la buena noticia.
cómo tenemos que escuchar a Dios, cómo tenemos que responder a Dios, cómo tenemos que obedecer la palabra de Dios, cómo caminar en estos senderos del Señor. Y entonces desde aquí nosotros podemos entender también todo lo que se nos va mostrando como camino de salvación, como camino de felicidad. Y por eso Jesús aquí descubre y entiende: te alabo, Padre, porque todas estas cosas has ocultado, ¿verdad?, a los que se creen shela y guapa, shela shevale, shena y coteo y venderé, shena y coteo y veñandillar. Tal vez muchos no lo dicen así directamente, a pesar de que yo, queridos hermanos, en algunos casos ya he escuchado también, ¿verdad?, personas que directamente te dicen así, ¿verdad? Shena y coteñan de ya, shena y coteñan de ya, shena y coteñan de ya. She, vea, she, amor, ¿entiendes? Ese es justamente lo contrario, ¿verdad? Entonces, aquí te alabo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios. Aquí Jesús podría decir, Dios Padre, porque cuando Yisha, Kuaya, lleva, y tienen corazón, ¿de qué cosa? Corazón de sabios, corazón guau que hoy cuapa hoy, corazón que guau no y contengo ya va a ver allí. Es decir, no se han descubierto a sí mismos o no han descubierto su propia existencia. No han entrado o no han llegado entonces a su ontología, a su propia existencia. Aupeago en la de yara y añade, aupeago la ñan de mope a crina con anga, a iñan de eco y ñero vive lleva. Pero apumina ve calcula. Peña perumina, peña pitu uniepe maña pesa, va y página y andillara, lo igual en ABM. Aquí es entonces la sencillez lo que nos está ofreciendo. Es la humildad lo que nos está ofreciendo. Es reflexionar, recuérdate que eres polvo, que al polvo volverás. Recuérdate que estas cosas el Señor sobre todo le da a aquellos que tienen un corazón y unos ojos abiertos a su gracia. Tienen los ojos abiertos a sus hermanos y a las necesidades de los demás. Estos son los sencillos de corazón, ¿verdad? O sea, oye esa cua, oye esa pea. Por eso que enseguida, para fortalecer esto mismo que Jesús está diciendo, podemos mirar la vida de los santos. Todos los santos, ve mañaminte, ven de mando a mí, ven de perecola, ven de santo, cuera perecola, ven de santo de devoción. Miren un poquitito las características de los santos, cada uno de ellos. Entonces, no sé, un San Vicente de Paul, ¿verdad? Va, y lo que se lleva, oye, esa cua se da cuenta que ahí hay necesidad, que ahí hay pobres hermanos que necesitan. Todo esto que se han dedicado a los pobres, que se han dedicado a los sin techo, lo que se han dedicado a los enfermos, San Camilo de Lelis, ¿verdad? San Juan Bosco, que se dedica a esos chicos abandonados. Y así entonces, Orione, por ejemplo, que se mete, pero en serio, ¿verdad?, con esos enfermos ya que son enfermos que no hay ninguna posibilidad de salir de esa situación, ¿verdad? Y entonces ellos los tienen que recibir. Imagínense, queridos hermanos, qué caridad, qué capacidad de amor uno tiene que tener. Porque ¿saben qué? Les voy a decir bien. Esa es una forma de entregar todo. Totalmente tu vida para los demás. Totalmente tu vida para la comunidad. Tal vez homina bebisita, cuabebiña de llare cojina, ahí a los orionitas, a los de Orione. Y se van a dar cuenta que uno tiene que estar totalmente su vida dedicada a esos hermanos enfermos. O así también miramos, no solamente miremos las congregaciones o los santos. Yo suelo visitar tantas personas sencillas, humildes, verdaderamente, que se tienen que dedicar, pero en una forma hasta heroica, que tienen que estar trabajando horas y horas y horas, se olvidan de su familia, se olvidan de sus hijos, pero justamente por ese amor, porque ellos quieren mantener su familia, quieren tener, no sé, un poquitito de dinero para poder mantenerlo. Se dan cuenta que detrás de todo esto también hay, por una parte, mucha caridad. Por otra parte, hay mucha entrega y mucha generosidad.
pero también por otra parte ñandeya yesa cuana, que muchas veces somos injustos, ¿verdad? Con estos que verdaderamente necesitan, con las personas que se están dedicando, pero se están entregando totalmente por un pedazo de pan. Queridos hermanos, pidamos esa gracia, pidamos esta actitud. Que el Señor también diga, te alabo, Señor, por este pueblo, porque son sencillos, que buscan la verdad, que buscan la caridad, que buscan la generosidad. Y tú le has revelado que la fuerza del amor es lo que va a triunfar y es lo que está triunfando. Y eso es lo que puede cambiar entonces a una nación, a una familia y a un país. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a vivir tu reino. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestra iglesia, para que viva el reino de Dios en una constante caridad y alegría, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, para que ayuden a los fieles a encontrar el tesoro de la salvación y opten siempre por los valores del reino, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestras familias, para que encuentren caminos de esperanza y actúen conforme a los mandatos del Señor, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por todos nosotros, para que sepamos trabajar juntos con fidelidad a la enseñanza del Evangelio, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Dios Padre bondadoso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro del alfarero, rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, santo, santo es el Señor. Hosanna en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañam de Yara o besará. Rey peava, angai para pupe, ore por yahu vereco. Jesucristo, tu pañan de yara o besará. Rey peava, angai para pupe. Jesucristo, tu pañam de yara o besará. Reipe ava, angai para pepe, orembo pe agua pe. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Que vengan a mi fuente, enfermos tristes de frío y soledad. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte. Amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Oración final. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, la Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Santa Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname
de paz. Madre, 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 madre.